Al ayuntamiento de Zapopan no le corresponde buscar terrenos para reubicar a las familias desplazadas de la colonia La Floresta del Coli junto al Arroyo Seco, cuyas viviendas fueron destruidas el pasado 27 de abril, aseguró el alcalde Juan José Frangé. El presidente municipal de Zapopan repitió el argumento que ha dicho en las semanas recientes de que el desalojo de las casas que estaban invadiendo la zona federal junto al arroyo fue hecho por la Comisión Nacional del Agua y no por el ayuntamiento. Esta fue la respuesta que le dio a las familias que acudieron a Palacio de Gobierno a una mesa de diálogo en la que no hubo respuestas favorables para los desplazados. Frangé precisó que no son 75 las familias desalojadas, sino solo 17. Es el mismo asunto que de que ellos en el desalojo que se hizo por parte de Conagua y La Guardia, pues que quieren sus casas, ¿no? Para nosotros el informe que tenemos son 17 casas donde vivían familias, los demás no vivían familias. Había otro tipo de cosas un poquito delicadas y por eso, pues, independientemente de eso, no era una zona federal, no nos compete a nosotros, pero sí vamos, nosotros hemos apoyado a las familias, a las 17 familias, con menaje, las hemos apoyado con despensas, con comida. Juan José Frangé dijo que si la delegada de la Secretaría del Bienestar quiere apoyar a las familias, que lo haga, pues a final de cuentas es un asunto que le compete al gobierno federal. Añadió que el gobierno de Zapopan realiza una inversión de 200 millones de pesos para construir gaviones y muros de contención, trabajos con los que se busca evitar que se repitan las inundaciones de 2021. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer es que terminar, ya volvimos a reanudar trabajos, hubo algunas inconformidades ahí de gente que paró las máquinas y que de alguna manera ya hoy ya podemos empezar a trabajar. Yo estaremos nosotros terminando, no tardaremos más de un mes. Vale la pena que se den una vuelta de veras para que conozcan la inversión de las 5 zonas, no nomás donde está la zona de gaviones, donde está la área de contención, donde desde el 1 hasta el 5. Los gaviones se reconstruyeron totalmente y los muros de contención, y obviamente pues estamos preparados, ojalá y no haya más agua. Los trabajos en la zona del Arroyo Seco está previsto que concluyan en aproximadamente un mes. Con imágenes de Antonio Campos, UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.